Y de acuerdo a lo que anunciábamos en los títulos, usted dirá, pero como Germán Talman va a hablar del Mundial, si tiene su bloque político aquí en Noticiero Central. Bueno, lamento decirles, por si no se enteraron, que el fútbol tiene un costado muy grande político. La selección argentina llegó para festejar con la gente, pero no con la política. Y aquí está el señor Germán Talman. ¿Cómo le va, campeón? ¿Cómo anda, campeón del mundo? Muy bien, ¿todo muy bien? Contento, feliz, sí, muy feliz. Sí, muy lindo. Qué lindo, qué linda experiencia, qué linda oportunidad. Qué lindo es salir campeón del mundo. Hablamos el miércoles, lo que podía pasar, disfrutar el proceso, disfrutar siendo campeón es mucho mejor todavía. Así que es una alegría compartir. Imagino todos los de menos de 40 que no tuvieron esa oportunidad. Nosotros, yo por lo personal, uno siendo muy chiquito, uno un poco más grande. Y esta también se vive muy bien. Y para todos ustedes, sus hijos y demás, también poder disfrutar de ese momento que para los argentinos es muy importante. Eso no cabe duda de que es un hecho muy significativo y que se pudo dar. Y ojalá no demore tanto la próxima, ¿no? Ya empezamos a pedir la cuarta ahora. El próximo Mundial, de ser posible. Ya pedimos por la cuarta. Si no, vamos a pedir la cabeza a Scaloni. Pero es cierto lo que usted decía, porque en nuestro país el fútbol es mucho más que un juego, que un deporte, más allá de que incluso, miren, las declaraciones de Scaloni en las conferencias de prensa, trataba de decir que sea un partido que se viva como tal, como un deporte, con las posibilidades de ganar o de perder. Pero es imposible cerrarlo ahí. Y más cuando la política en nuestro país se mete en todos los vericuetos, trata de sacar algún provecho. Y no es una cuestión partidaria, no es de un solo espacio. Todos quieren aprovechar de alguna manera cualquier situación social, cultural, para tener algún rédito, tener presencia, hasta apropiarse, algo realmente muy bajo, muy cuestionable, sí, que es una bajeza, de los triunfos, de las victorias ajenas. Vamos a compartir algunas imágenes, hallazgos también que han quedado demostrados. Así llegaba la Copa a la Argentina, 3 de la mañana del día martes. Entre paréntesis, después vamos a charlar sobre las decisiones políticas al respecto de esto, el feriado y demás cuestiones, realmente de una desprolijidad, de una falta de conocimiento sobre cómo funciona la vida, particularmente en el interior, la vida del trabajo, el mundo normal, diría, si se cabe el término, a diferencia de lo que consideran quienes toman decisiones, tan alejados de la realidad. Mire, ahí está Lionel con la copa, y el chiqui que se interpone entre algunos funcionarios que habían ido a esperar a Messi. Increíble, no lo había visto esto. No le dijo la frase que le dijo al 19 holandés, pero volvelo, Pablito, volvelo. La deben haber pensado. Si no la dijo Messi, la pensó el chiqui, ¿no? Síganlo a chiqui, mira, Guado de Pedro. El ministro del Interior, Guado de Pedro, con directivos de aerolíneas y del aeropuerto, esperando por Messi, querían obviamente esa foto. Digo que ayer hasta última hora, y esto cuentan todos los especialistas y medios nacionales, hubo todas las estrategias, las operaciones, los llamados, los contactos para tratar de lograr la foto. La foto que al final no se dio, se especulaba con que iban a ir a la Casa Rosada. A ver, hablamos por lo que trasciende de los medios porteños que han seguido muy de cerca esta situación. Los jugadores argumentaron el cansancio, lo cual era muy lógico, pero siempre estuvieron muy reacios a prestarse a este tipo de manoseos. ¿Había alguna opción de ir a la Casa Rosada, al balcón, con la estricta orden de que no aparezca ningún político? Como eso tampoco es fácil o seguro de que se concrete en el medio del desorden que fue, ahora lo vamos a ver también, la jornada de ayer, decidieron plan B, plan C, se interrumpió todo y cada uno a su casa. Pero sigan a Chiqui Tapia, mira, porque en un momento dice Chiqui, no, pará, Messi ya me dijo en el avión que no quiere saludar a nadie, voy yo, lo abrazo a Guado de Pedro, pero fíjense que después es como que le dice a Messi, dale, anda, miren a Chiqui. Vos seguí. Ahí está, y viene rápido, anda. Dale. una miradita, la verdad que supongo que Messi debe saber de quién se trataba. ¿Qué hacía ahí? No hubo nada, absolutamente nada. Siguió, después... ¡Ole! Sería Germancito. Casi que se aplica la frase
que quedó para la posteridad, sí, de la conferencia post-Holanda. Ahora, ¿quién logró la foto? ¿Y cómo hizo para lograr la foto? Nada de lento, nada de perezoso para estas cuestiones. Fue sos malo, para estas cuestiones decís. Sos muy malo. Rápido, mirá. Mire, acá no hay Chiqui Tapia que se interponga, no hay nada. Fue derecho Omar. Esto fue después de lo de ayer, del episodio tan patético en algún sentido de la celebración. Aquí llegaron al aeropuerto de Rosario. Había recomendaciones estrictísimas de que no se filtre nada, de que no haya presencia de personal en la pista, de que se guarde total respeto. Bueno, las autoridades, ahí está, el director del aeropuerto de Rosario, el jefe de operativos y el gobernador, que se mandó, los saludó. Los abrazó. Los abrazó. Y no casualmente, alguien que tenía el celu de este lado para registrar e inmortalizar ese momento. Messi lo tomó ¿y este bien. Momento? La cara de Di María es un poco más de sorpresa, diciendo que cómo venía la mano. Pero bueno, el único político que hasta ahora consiguió esa foto es el gobernador Omar Perotti, muy rápido para tener presencia inmediata. Apenas bajaron del avión privado, del vuelo privado que trajo a Messi, Di María y Dybala, venían en ese vuelo. Bueno, allí está Perotti caminando por la pista del aeropuerto de Fisherton de las Islas Malvinas para recibir a las estrellas de la selección. La respuesta de Messi es cordial. Sí, ¿no? Cordial, atenta, cordial. Parece que estaba bien. Incluso cuando Perotti lo abraza, le agarra el rostro, sí, Messi lo devuelve con su mano, sí, derecha, también lo abraza, fíjate. Sí, acompañan al ratito nada más, y con helicóptero de por medio se trasladaron a un barrio privado de los más paquetes de Rosario, donde tienen donde tiene la casa Messi. Di María no vive allí. Hay otras imágenes de Di María también trasladándose en helicóptero en la zona norte de Rosario. Bueno, y ya comenzaba el despliegue, digamos. Se esperaba también para que Rosario tenga un recibimiento similar con los jugadores, con el propio Scaloni. Con lo que se vio ayer que pasó en Buenos Aires, la verdad que uno debe decir, no, ya está, dejémoslo ahí, porque la manifestación popular es súper entendible, es compartida, ha pasado en todos los pueblos, en todas las ciudades. Ahora, si no hay un mínimo de previsión y de orden, es peligroso. Es el riesgo. Hoy se contaron decenas de heridos, algunos que todavía estaban en recuperación. Creo que el detonante fue esa imagen de las dos personas arrojándose del puente al colectivo. Una persona adentro del colectivo, pero otra que no tuvo esa suerte y que todavía está convaleciente. Eso, entiendo, fue el último indicio para decir esto no puede seguir, porque ya llevaban varias horas, estaban lejos del objetivo y, en definitiva, abortaron el tránsito, lo hicieron con helicóptero, pasaron, recorrieron la ciudad de Buenos Aires muy, muy raudamente y se terminó lo que hubiese sido claramente una fiesta. Comparado, lo veíamos hoy en algunas imágenes, con lo que para nosotros son comunidades o pueblos mucho más primitivos, menos civilizados. El desfile de la delegación de Marruecos por su ciudad capital, con la prolijidad que se hizo, con la posibilidad de que todos lo vean, nos ponen una vez más a nosotros en una posición de evaluar qué creemos que somos y qué efectivamente somos. Sí, lo que dice Germán es, sin hablar despectivamente, pero ¿cuántas veces lo hacemos? Decimos África. África. Donde estaba Marruecos, que fue un ejemplo, ¿no? Usted del otro lado podrá decir, bueno, nosotros tenemos otra forma, vivimos el fútbol de otra manera, somos más apasionados. Es que hasta allí vamos, me parece, ¿no? Hasta allí lo tomamos. El tema es que ya ponemos en riesgo nuestra vida. Bueno, el comentario que hice ayer en el programa de radio es, aquí hay un principio de la condición humana, que es el espíritu de supervivencia. Uno hace todo lo posible para sobrevivir en situaciones límites. Los argentinos lo hemos perdido. Acá hay exposición y riesgo sin límites, personales. ¿Viste cuando a veces decimos no nos cuidan? Nosotros tampoco nos cuidamos. Acá hay un, casi diría, se menosprecia la vida propia y la de la, la,
los compañeros de la comunidad, todo vale. La verdad que muy lindo el festejo, se supone que es la manifestación popular más grande del mundo, sí. No solo del país, del mundo. ¿5 millones de personas. Qué bárbaro. Pero cuando además hay una instrucción de salgan todos sin límites, porque esa fue la bajada política, si decretan un feriado con todo lo que eso implica, y si además no hay nada preparado, nada organizado, se retira cualquier organismo de seguridad o de orden para evitar lo que supone son incitaciones a la violencia o situaciones de represión como se las da en conocer, bueno, es cualquier cosa. Pablito, no sé si podés volver 2 o 3 al balcón, si te complico o no. El balcón quedó a la espera. El balcón. Sí, yo creo que el balcón, Germán, dejó de ser la imagen de representación popular. En algún momento, el balcón de la Casa Rosada, creo que hay una más cerca, era la ahí. Estar ahí era, soy el pueblo, sí, estoy con ustedes. Es el balcón del pueblo, es, ¿no? Es lo que simboliza históricamente. Es el balcón del pueblo, el balcón de Diego en su momento, hablando del deporte, ¿no? Me da la sensación. El de Alfonsín y el de la selección. Exactamente. Digamos, en todo orden. Pero me da la sensación que la política se ha encargado que ese balcón no sea más la representación del pueblo. Sí, sí, comparto. Hubiese sido, y así está, vacío. Me parece que hubiese sido lindo. Rememorar, repetir esa imagen icónica del 86. En estas condiciones es muy difícil, es muy distinto a las condiciones, las características y lo que lamentablemente no se pudo, no se puede o somos incapaces de organizarlo correctamente. Así que desde mi punto de vista, una fiesta opacada por el desorden, por las decisiones políticas, insisto, la determinación del feriado absolutamente a destiempo. No sé, a veces me pregunto si conocen cómo funciona la vida económica, empresarial, educativa, sanitaria. A 6 horas se decreta un feriado. Hay gente que tenía, por supuesto, la jornada laboral, compromisos, entregas, producción y demás, pero había gente que tenía turnos médicos, mesas de exámenes y en el mismo sentido lo que pasó en la provincia de Santa Fe, esa contradicción que se vivió entre las 19 y las 20 horas, el sector público sí, el sector privado no, los comunicados de algunas entidades gremiales que decían no lo pueden hacer, sí lo pueden hacer, no vamos a ir. No está bien eso, no habla bien de quienes tienen que tomar decisiones y que se supone conocen, si no saben ellos qué es lo legítimo, qué es lo legal, qué es lo que está permitido, ¿qué podemos pedirle al ciudadano de a pie, ¿no? Un desconcierto total. Muy claro, Germán, muy claro, sin dudas. ¿Algo más para agregar? El orden de lo político y de lo institucional, para ratificar lo que anticipamos la semana pasada. El lunes 26, después del brindis, Perotti llama a 11 referentes de la política santafesina para delinear el cronograma electoral de Santa Fe. Ya hay un esbozo. ¿Se acuerda que la semana pasada adelantábamos las posibles fechas? Se impone la del 10 de septiembre como fecha de elecciones generales. De allí cuente 60 días antes para las primarias, por supuesto con ese calendario desdoblado de las nacionales. Si no te veo más, feliz año, felices fiestas, que la pases muy bien, es un placer tenerte. Y ojalá que el año que viene, que va a ser verdaderamente políticamente, si este fue mundialista. El que viene va a ser político. Sí. Ojalá puedas estar en la pantalla con tu programa, con un micro, con lo que sea, me encantaría que puedas estar. Vamos a hacer lo posible. Me encantaría que puedas estar, creo que va a estar muy bueno. ¿Por qué no compartimos algún rato? Bueno, dale, tomemos una cerveza y charlamos. ¿Cómo que no? Sí, me gustaría, me gustaría mucho. Gracias a todos los que nos acompañan, a todos los anunciantes que también nos siguen en estos micros. Por supuesto, a la dirección del canal, es mi despedida del siglo 2022. Sí. Espero volver a encontrarnos en el 2023 y también agradecemos, como siempre, ¿no? La pluralidad para nosotros es fundamental. El respeto a las opiniones, sí, cuando a veces decimos cosas que a algunos no les gustan. Mi teléfono, no, la verdad, le decía a Marina el otro día cuando estuve aquí, mi teléfono no suena nunca. Nadie tiene nada que decirme ni cuestionarme. Por supuesto, somos permeables a las opiniones y las recibimos con gusto, pero nadie dice nada y entiende que lo hacemos cuando tenemos que decir algo
desde la mirada constructiva, desde la crítica, como tiene que ser, pero con mucho respeto para todos, así que lo valoramos. Por supuesto, las autoridades del canal que nos dejan hacer esto con absoluta libertad. Con la tranquilidad que se trabaja acá en Canal 4, como dice Germán, a la hora de hacer alguna opinión deportiva, política, lo que fuere, nunca una bajada de línea, y eso lo valoramos siempre. Va a ser una figura importante el año que viene. Germancito Talman, acuérdense, porque va a estar... ¿Cómo va a estar el 2023, por Dios? ¿Cómo va a estar? Y Germán se está preparando. Ojalá que estés acá, de verdad. Ojalá que estés acá. Ojalá sí sea. Nos vemos. Felicidades.